Bienvenido a todos. Hoy tenemos una entrevista a un preparador físico de alto prestigio, profesional top, que podemos calificar como top, al que conocí y tuve la, la, la suerte de coincidir en un equipo trabajando con él. Después hablaremos tranquilamente. Y bueno, Marcos, yo creo que antes de yo describir tu trayectoria, vamos a ir avanzando. Así que lo primero, Marco, bienvenido aquí. Es la primera entrevista del membership del Football Science Institute y quién mejor para empezar esta, esta secuencia de contenidos, pues que contigo. Pues Bernardo, buenas, muchas gracias por la invitación y es un placer compartir este ratito con, contigo y con todos los profesionales que están ahí detrás de la pantalla y seguro que vamos a, a pasar un buen rato. Bien Marco, yo. Cuando son amigos, como en este caso, eh, me cuesta quizás más presentar a, la, a las personas. Yo simplemente os puedo decir que Marco es un preparador físico. Como ahora vamos a revisar los equipos los que ha estado, ha estado en multitud de equipos, ha tenido múltiples experiencias. Eh, en el día a día que lo conozco muy bien, eh, es pues una persona con la que eh, se, se, se aprende constantemente. Eh, y bueno, es de esa de esos profesionales que creo que cualquier chico, chico que quiera, cualquier persona que quiera realmente ser preparador físico, pues eh, debe de tener como, como ejemplo. Y bueno, vamos a ello. Marcos, vamos a empezar repasando tu, tu trayectoria como profesional. Y en este sentido, eh, estaría bien que fueras pasando por un poco por todos los equipos que ha estado y. Y más o menos qué conclusión sacarías de cada uno, ¿no? ¿Qué aprendizaje te dio cada uno en, en el día a día? Bueno, Berni, muchas gracias por la presentación. Porque, bueno, todas tus alabanzas, a pesar de ser mi amigo, bueno, venir desde de, de, de ti este eh, esta, estos para bienes, pues bueno, eh, me hace emocionarme. Y nada, pues después todas estas experiencias que he tenido te las voy a ir contando poco a poco espero no extenderme mucho ¿eh? y, y seguro que vamos a, a disfrutar de, de este rato eh, para un poquito resumir eh, mi bagaje desde que empecé en, en el Sevilla en allá en 1995 eh, bueno pues pasé por, por el segundo equipo por división de honor juveniles por, por el primer equipo también y, y bueno eso fue una primera experiencia en la que la verdad que, que me pasaba lo que nos pasa a todos cuando salimos de la, de la universidad ¿no? que, que nos creemos con la verdad que lo que hemos estudiado es lo que hay que se lleva a cabo y es cuando se empieza, te empieza a llevar los primeros palos de, que tienes que ir controlando un poquito lo que es el día a día y, sobre todo, las sensaciones de los jugadores, ¿no? Pero eso lo empiezas a aprender en los, primeros, en los primeros años. Luego, a partir de ahí, tuve una experiencia de cinco años en Elche, donde hicimos un ascenso de segunda B a segunda división y estuvimos cuatro años ahí. Y ahí es cuando empecé, en cierto modo, pues, a forjar en esos cinco años lo que era mi idea de, de lo que yo pensaba en el tema de entrenamiento, ¿no? Eh, conocí en esa, en esa época, incluso un poquito antes, vamos, antes conocí a, a González Vadillo, tengo buena amistad con él, su buena amistad y él me in, estuvo introduciendo mucho en el, en el entrenamiento de, de fuerza, que luego, coincidiendo contigo, pues me lo, eh, me lo afianzó, ¿no? Y, y es verdad que, que, bueno, a partir de ahí... Pues eh, como experiencia en esa época era la falta de material y que la suplías con, con el mismo estadio donde entrenaba, con las gradas, con el foso, con todo tipo de, de digamos, eh, material que te ibas encontrando por ahí y que ibas supliendo para, para realizar tu entrenamiento. Entrenamientos que eran eh, no llegaban a ser tan integrados como, como ahora, pero sí es verdad que, que ya en esa época... Eh, se empezaba a hablar mucho del entrenamiento integral y, y se empezaba a intentar pues, llevar lo que son lo que es el modelo de juego al conseguir los objetivos condicionales. ¿no? Luego, a partir de ahí, ya me, me junto con Juan de Ramos en el Málaga y ya empieza a cambiar un poquito también la, mi perspectiva de, de entrenamiento. ¿no? Entrenamiento en los que ya. Eh, analíticamente hago, hago poco trabajo principalmente eh, con el entrenador empiezo a, a analizar el modelo de juego y, la, y los factores condicionales que te que requerían ese modelo de juego y a partir de ahí pues diseñar tareas para, para ello ¿no? y llevando paralelamente lo que era el entrenamiento de fuerza eh, que lo hacía por bloques distintos a lo que era un poco eh, la programación del resto de cualidades y eh, bueno, a partir de ahí volvemos, vuelvo a entrenar en el Sevilla con, con Juan de Ramos. En eh, una época en la que, bueno, pues cuando llegamos el, el club no había conseguido ningún título en los 50 últimos años, eh, a nivel europeo en, en 100 años. Y bueno, nos damos con un grupo, un buen grupo, en el que Juan de lo, pues los dirige muy bien. Y conseguimos, pues, ganar cinco, cinco títulos ahí. Lo cual nos permite también, pues, bueno tener una, una siguiente una siguiente experiencia en, en Inglaterra en la Premier con el Tottenham donde conseguimos también otro llegar a otra final y ganar un título también allí pero ya ahí entiendo yo que hay un cambio de cultura ¿no? un cambio de cultura que se que se ve reflejado también en, en los entrenamientos porque eh, llegamos allí Juan de en este caso Juan éramos con una idea eh, muy fija de lo que de lo que él pretendía con el equipo eh, y cuesta mucho trabajo ¿no? a nivel táctico eh, eh, tenemos bastantes problemas en, en que los jugadores tengan facilidad para, para digamos adquirir los conceptos tácticos que Juan de, que Juan de quería ¿no? entonces eh, hay que empezar a, en cierto modo a simplificar un poco o a, o a dar unos pasos atrás para conseguir que, que esa que esa eh, fluidez táctica pues se llevara a cabo ¿no? y nos encontramos también con un problema grande de, de peso dentro de, de la plantilla no eh, una cultura de la, de la alimentación de la digamos de la alimentación deportiva pues que no estaba digamos a, o no era parecida a la que teníamos aquí en españa no entonces bueno eh, es cuestión de encontrarte esos esa digamos barrera dentro de tu dentro, dentro de tu desarrollo e intentar superarlas y la verdad que es una experiencia extraordinaria y, y bueno pues dio sus fruto ¿no? en su en su momento luego de ahí estuvimos en el Real madrid que es eh, bueno pues cosa eh, aparte de, del resto de, del fútbol mundial ¿no? porque porque tienes a las mejores Estrellas de, del planeta fútbol, y lo ves no solamente por su calidad técnica y, y entendimiento táctico, sino por sus por su aspectos condicionales, ¿no? que son tanto a nivel de resistencia, de fuerza, de velocidad, son jugadores, pues son los mejores ¿no? en ese aspecto. Son jugadores que son capaces de jugar cada tres días eh, sin ningún problema, eh, los rendimientos bajan muy poco, y eso te marca, eso te marca la facilidad para tu desarrollar contenidos y que, y que a, la más mínimo, a, a, a la primera pues, sean capaces de desarrollarlo, pues es un espectáculo en ese, en ese aspecto. Y luego ya empezamos con la, con la digamos, aventura un poquito más exótica, que a partir de ahí nos fuimos a la zona del este, a CSK de Moscú y luego al Nipro de, de Ucrania. Y bueno, ahí el, eh, volvemos otra vez a lo que es la diferencia de, de cultura. Y allí donde, donde más, es donde eh, más predomina el, lo que conocemos nosotros a nivel pedagógico como el mando directo. no Allí el jugador, como le des tú eh, la posibilidad de que tenga iniciativa en, en algunas tareas o en, en, con muchas reglas o, con, o, o que le condiciones también eso, el, el jugar de una manera u otra en función de, de, de reglas dentro de las tareas, pues empieza... A, a obstruir un poquito, a estresar y, y al final no sale, no sale, entrenamiento, no sale un entrenamiento y el jugador no se está desarrollando eh, a nivel condicional como debería porque no está suelto, está muy atenazado y hay que simplificar mucho en ese aspecto y por lo menos la, la experiencia que tuvimos nosotros y es verdad que, que cuando nos dimos cuenta el equipo no estaba funcionando las tres cuatro primeras semanas pero a partir de ahí hicimos pues, trabajo mucho más digamos, analítico, más, eh, más de forma directa en, en ordenar eh, tareas muy, muy estrictas y que la hicieran, y el, el, el equipo pegó un cambio radical. ¿no? Y, pero bueno, son muy disciplinados, son gente que, que trabaja muy duro y también bueno, fue una experiencia extraordinaria. Y como última experiencia en el extranjero, luego fui un poco al polo opuesto, a Argentina, con San Lorenzo, y, y me sorprendió pues, una barbaridad y gratamente en la calidad técnica que tienen en la ejecución de los, de los ejercicios, sobre todo en, a nivel de, de fuerza. Sobre todo eh, ejercicios básicos de alterofilia, como son la cargada, la sentadilla, todo eso, desde muy pequeñitos insisten mucho. Y a día de hoy yo cuando veo a un argentino ya sé que, que me va a hacer los, los ejercicios, cosa que, que yo en un momento determinado en algunos, en algunos eh, equipos tengo que gastar mucho tiempo en enseñar la, la técnica correcta para, para poder luego sacarle provecho a todo ese tipo de, de trabajo. ¿no? Y eso verdaderamente me, me sorprendió mucho, la predisposición al trabajo, y bueno, ya sabemos que el jugador argentino, por su, por su rapidez mental y su calidad técnica, pues son jugadores de los mejores de, a nivel mundial. ¿no? Y bueno, y mi última experiencia ahora aquí en Betis, un equipo en el Real Betis, un equipo que ha ido creciendo mucho en estos, en estos cuatro años que llevo yo, ahora sí con el quinto año. Y, y bueno, pues no tiene nada que ver a cuando empecé a, ahora, toda la, la infraestructura que se tiene. Eh, todo lo que está a disposición de los entrenadores, a nivel tanto de material como de información, como de control de máximo de, de cada jugador. Y, y eso es un, una maravilla poder trabajar así. Pues yo creo que es impresionante, ¿no? Cuando vas repasando toda la trayectoria, vas pasando. Además, yo creo que cualquier preparador físico, bien sea profesional ya o o bien esté empezando, pues se va a ver reflejado en algún momento, ¿no? Porque empiezas en equipo, pues como pasó en, en la aventura del de primero Sevilla B, luego Elche, y luego ya una vez que entra en el mundo puramente élite, pues cómo te ha ido llevando la vida por tantos equipos y con tantas experiencias, ¿no? Ahí, Marco, Efectivamente. De, de cara a los chicos preparadores físicos que... Porque yo, por ejemplo, mirándome atrás, experiencia en el extranjero solamente tuve una pequeña pretemporada en, en Suiza. Y en ese sentido, sí que... ¿Cuánto crees que es necesario exper experimentar diferentes culturas? Porque yo he hecho en falta, en mi experiencia, siempre he estado en la Liga Española. Bueno, oye, hoy día hay mucha más facilidad para, para moverse. Eh, es verdad que, que antes... El pensamiento de moverse de España era porque principalmente ibas a ganar eh, dinero eh, y, pero ahora no ahora ya se ha abierto mucho más las fronteras y, y hay muchas ligas en las que se puede trabajar eh, está mucho más abierto y, y bueno el tiempo va a depender de lo, de lo que tú necesites para estar a gusto no al final te desarrollas igual en un sitio o en otro pero sí es verdad que por ejemplo a mí Toda esta experiencia, principalmente para qué me ha servido, pues para mejorar mi adaptación, para mejorar mi adaptación, que al final lo que yo le comento a los jugadores que la, la mejor capacidad que puede tener un jugador de élite es la capacidad de adaptación, capacidad de adaptación a todo, a su nuevo entorno, a su nuevo equipo, a su nuevo entrenador. Entonces qué pasa que yo, como he vivido en, en sitios donde cuando he llegado no tenía ni idea del idioma y me iba a lo mejor a un restaurante con mi familia y tenía que pedir además en, por ejemplo en Ucrania no eh, la gente en la ciudad en la que estaba en Dnipropetrov, en los restaurantes no había gente tampoco incluso que, que hablar inglés entonces tenía que pedir casi por señas pues unas cartas donde me vinieran fotos porque si no no sabía lo que iba lo que iba a pedir por lo tanto yo luego eso para qué me sirve para que cuando vienen aquí jugadores extranjeros eh, yo ponerme en su situación y intentar ayudarlo lo máximo posible en la adaptación no sirve porque yo he sido de los que pensaba también cuando al principio del todo cuando no había salido de España que venía un jugador de fuera un, un ruso un, un, uno del de norte de Europa de un africano tal, y, y tú pensabas por dentro hay que ver con lo que gana este este jugador de dinero cómo no se puede cómo no puede estar disfrutando del de fútbol de y entonces yo entiendo que hay muchas cosas alrededor, como tu vida diaria, tu vida cotidiana, de tu familia, el que no puedas ir al banco a, 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 pues, a hacer tus operaciones, el que no puedas ir a la, a la calle a comprar cosas porque no tiene, porque el idioma no te lo, no te lo permite. En fin, muchas cosas que, que al final el jugador se siente responsabilizado también, lógicamente, con su familia, y le puede mermar en su, en su, digamos, en su forma de desarrollarse diariamente. Por eso es verdad que desde hace unos años, aparte de delegado de equipo, se, se, se introdujo la, la figura del hospitality, que es el hospitality manager, que es el que se dedica un poco a, a ordenar la, la vida de esos jugadores que vienen de fuera dentro de la ciudad donde se ubica el club. Totalmente de acuerdo. Además, yo, como, como decía, la capacidad de adaptación al contexto. Eh, es así. Ayer hablaba precisamente con un jugador que decía que en los últimos cinco temporadas había tenido diez entrenadores ¿no? y, y al final esa capacidad de adaptarte a, a nuevos métodos de trabajo y seguir siendo tú igualmente valioso como jugador creo que es fundamental. Marco, vamos ahora pensando en el proceso de entrenamiento, lo que es el, el rol de preparador físico del que tiene a día de hoy. Al que, al que, por ejemplo, tenías en el rol de del Sevilla al principio, ¿tú cómo, qué destacarías como cambios? Como cambios, cuesta a veces, a mí me pasa igual, ¿eh? mirando para atrás y parece que siempre hemos vivido como ahora, pero no era el caso. No, Entonces, no mucho menos. Bueno, ¿qué eh, se te ocurre? No se habl... Claro, hay cosas muy, muy generales, digamos, muy que, que hoy día son muy naturales de ver en los equipos y que antes no, no existían, que eran las áreas. ¿no? Eh, para empezar, eh, yo recuerdo que antes prácticamente hacía, hacía de todo: estaba el entrenador, el doctor, un masajista, a veces había un fisio. Y bueno, pues yo tenía que estar encargado de, de tanto lo que era el entrenamiento, de la recuperación de los jugadores con, con cualquier tipo de ayuda aerogénica. Eh, el hacerle los pliegues, yo personalmente. Eh, el, si estaba lesionado, pues acudir con él a otras horas y compartir eso. En fin, eh, ahora lo que es, eh, hay muchísimos más especialistas y lógicamente hasta incluso en equipos de, de base, equipos de, de clubes de, de, de barrio también. Ya aparecen los oficios, aparecen los redactadores, aparecen. Figuras que, que te hacen especificar mucho más o ser más específico en, lo, en los trabajos e individualizar mucho más, lo cual va en favor de, de ese, del desarrollo de, del jugador. ¿no? Eso es la principal diferencia que yo que yo veo. Que ya luego, sí, yo también. lógicamente, el tratamiento de datos o el tratamiento de datos no tiene nada que ver hoy día. Ese, ese control que, oye, que hay que. ...no hay que ser a lo mejor tan estricto... ...en que los datos son los que te lo van a marcar todo... ...porque al final la experiencia... ...y esa relación diaria con el, con el jugador... ...y el saber eh, las sensaciones que tiene... Eh, ...esa carga interna... Que, ...que debe de ser lo más sincera posible... ...para que tú puedas a, adaptar los entrenamientos a él... ...pero si sí es verdad que lo otro es lo que más, más me ha... ...he notado yo la, la diferencia ¿no?... ...es la introducción de las áreas... ...y que al final... Seamos todo pues eh, unas áreas transversales donde no, nos podamos estar continuamente comunicando y que cuanta más comunicación y más claridad en toda esa información eh, va a ir en favor de, del jugador. Ahí, uniendo al tema del área, de los roles. Aquí yo quería preguntarte por. porque además tú has, has pasado por los dos. En la figura del preparador físico, ¿no? cada vez más clubes tienen preparadores físicos dentro de su estructura fijo y luego aparece el preparador físico del, del staff. ¿no? O Sabemos que son dos roles que tienen que complementar. Entonces, Joy, ¿cuál es tu opinión? Porque has pasado por las dos situaciones y ¿cómo crees que va el fútbol a evolucionar y cómo es la relación entre, eso, entre esas personas? Al final son personas con, con intereses complementarios. Pues mira, bernie yo lo veo, lo veo muy claro, y es, eh, hay que diferenciar, también es verdad, un poco depende de la estructura de, de cada club, ¿no? De que se lo pueda permitir, de que, de que tenga esa posibilidad de, de, de permitirse, pues, lo que son áreas específicas con gente eh, que pueda controlar eso. Pero para mí, eso, eso es lo que, lo que le lleva a un a un club a, a tener sus, sus propias exigencias, ¿no? El que haya un área de, de optimización de rendimiento, en este caso, por ejemplo, como la tenemos nosotros en el Betty, con mi persona, digamos, a la cabeza o con un grupo de gente, que lo que se dedica principalmente es a, es al, a optimizar el rendimiento de nuestros jugadores. ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que cuando viene un entrenador con su preparado físico, lógicamente nosotros no nos metemos en las formas de, de cómo tiene que entrenar el equipo a nivel de preparación para su modelo de juego. Pero sí es verdad que nosotros tenemos que, que cuidar a nuestros jugadores porque son patrimonio de nuestro club. Y nosotros somos lo que somos una herramienta para ese cuerpo técnico en el que le vamos a facilitar todo y el que el jugador va a tener que estar atendido 24 horas al día. Es decir, nosotros, si hay jugadores que están en sobrepeso, si hay jugadores que necesitan eh, pues un, un trato distinto, tal. Estamos para ello. Un preparador físico solo que viene con un entrenador es difícil que hoy día controle. Eh, a todo eso a todos los jugadores de la plantilla no pero para eso está, debe de estar un área para también suplir si en un momento determinado viene un entrenador sin su físico pues eh, es el apoyo que, que se tiene de ahí no y luego hay muchas cosas como eh, para tú exigir a tu propio equipo tienes que tener una directriz es decir eh, que cuando un club tiene una entidad importante no puede, para mí, hoy día no puede venir un entrenador y cambiar las estructuras por, por capricho, ¿no? Tú puedes tener tus ideas a la hora de entrenar y demás, pero tú tienes una tú tienes que tener una rigidez en tus horarios de, de llegada, en tus horarios de comida, en tus horarios, es decir, eh, no podemos estar moviéndonos en función del entrenador que llegue a, a, a un club, ¿no? Porque desgraciadamente los entrenadores no, está, no están por periodos largos de tiempo. Si un entrenador estuviera, supiéramos que va a estar... 5 o 10 años, pues oye, nos pondríamos mucho más a lo mejor en sus manos, ¿no? El club. Pero en este caso, claro. yo lo entiendo así. Yo lo entiendo así que, que sería una. que es una locura a día de hoy, con la cantidad de especialistas que hay y lo que se gasta un club en esas áreas, de, pues bueno, de que no tenga una identidad del de, equipo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que con, con. Mi experiencia también me dice eso. Creo que el, eh, ...los clubes tendrían que tener como tenéis vosotros en, en el Betis... ...que yo creo que tenéis un modelo ejemplar... Eh, ...creo que un club que está trabajando... Eh, ...para mí está en el, en, eh, dando en, en ese límite... ¿no? Del, cono ...del conocimiento, del ejemplo, de la experiencia... ...yo creo que es una empresa moderna, no llevada al fútbol... ...y, y ese departamento de optimización, como tú bien dices... ...pues cuida el patrimonio del, principal de un club... ...que son sus jugadores, ¿no? entonces... Ese preparador físico que venga con el staff tiene, tendría que ver ese departamento como un departamento que está a su servicio y que lo que va a hacer es ayudar su labor, porque es imposible, pues sí, porque él solo, o, es, o ellos dos solos, si vienen dos personas, es imposible que primero conozcan a los jugadores como vosotros los conocéis, manejáis todos los datos, toda la información de ellos, el historial de, 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 de lesiones, trabajos preventivos, el aspecto Totalmente. de nutrición. No sé, en ese sentido. Hoy día, hoy día, hoy día, hoy día Bernino. A mí no me, no me cabe una por ejemplo una activación previa a, a entrenamientos con los 24 a la vez. Es decir, cada uno tiene su, sus particularidades y a lo mejor un jugador necesita 10 minutos, otro necesita 20, otro necesita eh, más. Y, y luego, por ejemplo, toda esa información, aunque nosotros, pues bueno, nosotros lo tenemos instaurado aquí en el Betis, que entrenador que pase, tiene que dejar todo su, su trabajo que ha realizado en el Betis. Eh, eh, archivado aquí en nuestra nube que tenemos la, la NAS, y porque eso es patrimonio también de, de, del club y el entrenador claro. que venga tiene que saber lo que se ha hecho antes. Pero además estamos nosotros, que conocemos perfectamente a los jugadores que tenemos, qué es lo que necesitan y qué es lo que nosotros le tenemos que dar para que el jugador rinda al 100%. ¿no? Entonces, bueno, eh, quien no, el entrenador o el, o el staff técnico que venga, que no lo quiera ver así, porque por celo en un momento determinado pues vamos a hablar claro muchas veces la gran mayoría de, la, de las veces por temas de, de celo pues sí, sí, se equivoca mucho se equivoca mucho porque nosotros seguro que somos los que más interés tenemos los que pertenecemos al club porque el club esté lo más alto posible y, y gane los mayores títulos posibles por lo tanto eh, iremos nosotros estaremos remando todos en el, en el mismo sentido y las personas que vienen de fuera eh, tendrán que, que sentirse de esa manera, sí, eh, arropados por nosotros y, y que nos utilicen como, como herramientas para facilitarles su trabajo, que al final son ellos lo que tienen que hacer más son tomas de, de decisiones, que, son, que es lo más complicado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Además, yo, Marco, en este caso, es que creo que ese, ese es presente y futuro de los clubes de fútbol. Y porque es lo que tú dices, cada vez hay más especialistas y quizás el, el umbral, o por. A lo mejor clarificar a personas que nos escuchan sería a lo mejor es umbral de lo que es el entrenamiento individual. ¿no? es decir ahora el foco individual diríamos que es, debería ser de un departamento como el que estamos hablando de optimización y esa persona que viniera a entrenar pues a nivel colectivo, sobre todo orientado al sistema de juego, al modelo que quiere ofrecer en el campo y tal, pues sería la persona que se encargaría que ahí hay mucho que hacer también o el control de carga, ayudar en la gestión del control de carga y todo este tipo de funciones que, que vosotros realizáis. Bien, Marco, ya vamos a ir avanzando porque estás previo a, a ir, al, al entrenamiento y yo querría antes de, que, de acabar, ¿tú qué consejo le darías a un chico? A ese chico que está en la facultad, que su sueño es trabajar en fútbol profesional, a día de hoy, viendo ya todo lo que ha pasado. Bueno, pues que lógicamente que, que cuando uno tiene una ilusión hay que luchar por ella al, al 200%, que, que te puedes abrir puertas desde cualquier, desde cualquier, digamos, eh, desde cualquier parte, desde, empezando desde eh, escalafones inferiores, desde categorías inferiores, que que lo que hay que. muchas veces hay que tener sentido común, eh, leer, estudiar, escuchar, pero sobre todo eh, percibir las sensaciones de, de los jugadores. y, y un, un, por ejemplo, un, un, eh, un ejemplo un ejemplo, no, un consejo que podría que podría dar, que siempre lo tengo presente y y que al, que, que al final te, te mejora en tu, en tu forma de actuar, es que cuando desarrolles eh, trabajos o tareas en, en campo, empezar por lo más lo más simple y sencillo, que esté muy controlado, que las estructuras de, o el orden de, de las tareas esté controlado al máximo, porque eso te va a facilitar la comunicación, te va a facilitar el entendimiento de la, de la tarea por los jugadores. Y, y al final va a salir mucho más dinámico y, y mucho mejor, con mucha más calidad el entrenamiento, que si em, empieza, empieza sin tener un bagaje importante pues, a intentar desarrollar tareas que sobre el papel pueden tener mm, mucho sentido en cuestión de un modelo de juego o algunos ejercicios en los que con el boli y el papel pues salen perfectos durante durante la realización de esa tarea, pero luego en el campo se complica mucho por la, por, lo, ...por el intercambio de jugadores, por, por lo, el material que tienes que utilizar, por la organización. Por lo tanto, yo siempre digo que una, una mala tarea bien organizada, eh, o muy simple y bien organizada, eh, tiene mucho más efecto y es mucho más positivo que, que una muy buena tarea mal organizada. Bueno, qué buen consejo. Aparte, más de una vez no hemos visto yo estaba hablando me veo reflejado porque no ha pasado todo no que llegas tú con una tarea en papel esto va a funcionar sí. esto, esto y ves que y tienes que cambiarla al momento y al momento dice bueno no, perdona una variante vamos a una variante y lo cambias todo es verdad es bueno Marcos pues ha sido un placer eh, sabes que te considero como uno de mis amigos dentro de esto del, del fútbol tuve la suerte de trabajar contigo y, y vivir como eres pues, como profesional y sabes que te aprecio muchísimo. Así que nada, buen entreno ahora que sé que te, que te vas para allá. Y, y nada, sí, y además seguimos tenemos por aquí. Partido en el luego por la noche. <laughs> pues muchas gracias, Berni. Sabes que es un placer. Y, y nada, pues pronto no, nos encontraremos. Seguro. Un abrazo, amigo. Chao.